Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Dead by Daylight. Lo de siempre, gente, vamos a ver qué tal se dan las partidillas de hoy. Ya sabéis que si os mola el vídeo lo podéis apoyar con vuestro likeazo, vuestro comentario. Suscribíos al canal si no lo estáis para más vídeos de este juego y nos vemos durante el vídeo, como digo siempre. ¡Hasta ahora! Ok, gente, pues trae ruinoso, desguace Aurohaven. De nuevo con el arpones, vamos a ver qué tal. Con el escopetas. Con el gorros. Veremos. Veremos. ¿Qué tal? Lo vemos. Aquí están. Lo he visto. Primera. Segunda. Ok. La obsesión. Tengo, vamos, tú, la maldición, ¿eh? De cazar siempre primero la obsesión. Y uno reparado. ¿Alguien me explica cómo se puede evitar eso? No se puede. Por muy bien que juegues, no se puede evitar. El primer generador siempre es gratis. O suele serlo. Ahí tenemos también un tío herido por ahí. Uf, qué mal disparáis, locos. Oh, muy mal, muy mal. Muy mal, locos. Hay que intentar cascarle. Mira, aquí mismo. Vamos a hacerle la pirula. Eso tendría que haber sido hit, pero vale. Ok. Si te enganché. El ganchibiri. Vale, allí reparando. Let's go. Ese ya darlo por muerto. Es buena. El otro salió hacia la izquierda. Aunque ya lo bajaron. Es un poco contraproducente lo que haces, amiga, ¿eh? Se va al límite del mapa para esquivar. Y la lía un poquillo. Estás fuera. Chungo. No, Sueli. Ok. Como decía, se va al límite para esquivar. Y luego no tiene como esquivar, realmente, porque se queda en campo abierto. Así que veremos. Por aquí va a venir la otra. Casi seguro. ¿No? Vale. Pues no, se quedó aquí. La amiguita. Ah, yo creo que sí que lo hubiese dado si hubiese disparado antes. Pero claro, tened en cuenta que tarda en llegar, ¿eh? El arpón. Chungo. Vale. Vamos a cargar. Oh my god. Pasando. No sabía. Ojalá. Okidoki. Dos repaired. O sea, si usa el chungo, aunque le hagas hit, se suelta. Se confirma lo que decía yo en la partida que hice en la beta pública.
Que usé chungo, ya una vez me había enganchado y me solté. He reparado este y ahora están en el de allí. ¡Bum! Volvemos para allá. Porque van a ir a reparar como locos hacia la derecha. Ahí están. Vale. Te veo. Obsesión encima, cojonudo. Me suelta. Se me suelta, aparte no me dio tiempo a soltar el este. Es amigo, ¿eh? Vale. Okay. Vale, vamos a colarte por aquí. Me han reparado. Uf, va a quedar un generador en breve. Porque aquí está David. Seguro. Atadita esto. Nadie por aquí. ¿Qué haces haciendo T-Bag? Total las tres. Ten cuidadito, no te la juegues. Vale, ahí va David. A ti te quiero yo. Let's go. Y ahora por el otro. Con la idea de tumbarlo. Eso es. Vamos a este. Y así podemos hacer algo, locos. El otro lleva a Decisive. O sea, qué pasandito. Y aquí tenemos a esta. Quiero ver ese T-Bag, amiguito. Quiero ver ese T-Bag ahora. Let's go. Se ha escapado el otro encima. ¡Me meo! Encima se ha ido el otro, tú. ¡Me meo! ¡Ay, señor! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía, tú! Encima se va el otro. ¿Habrá pasado ya un minutillo? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a esperar igualmente a que palme el otro. Vale, va, que le quede muy poquito. Se suicida. Vale. Vamos a este. El Noed me salvó, ¿eh? Me salvó la life. Madre mía, los ruseitos, tú. A la orden del día. Mamma mía. Y lo que es el karma, ¿eh? Uf. Lo que es el karma. No hagáis tiba, gente. No hagáis lo que no guste que os hagan. En fin. Ahí estuvo. Y no hago pepita. Vale, cojonudo. En fin, gente, por eso mola la partidilla. Y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta ahora! Ok, gente, pues gasolinera, desguace Autohaven. Partida con el espíritu porque tengo que hacer un desafío. De golpear cuando me teletransporto, ¿vale? O sea, después de teletransportarme, que diga. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver, vamos a ver. Para allá, ¿no? Vale.
Paparara. Recordad que este pavo lleva chungo, fijo, ahí está. Perfecto. Okidoki. Y rompemos. Otro fuera. Vale, yo digo que salen por aquí atrás, fijo. Ah, no, si este no lo han reparado, loco. Pensé que sí. ¿Cuál repararon entonces? Si salió aquí marcado, ¿no? Mario, estás aquí. Palito, vale, totalmente malgastado. ¿Dónde está? Dale al otro ahí. Quito porque intenta cegarnos. Intenta, loco. ¿Qué intentarás, titán? ¿Qué intentarás, my friend? Mira, justo me bajaron al de atrás. Ok. Buen lag. Buenísimo lag. Están todos heridos, o sea que nos da un poquito igual. Vamos a poner maletines. Recordad que este pavo lleva chungo. Perfecto. Muy curioso el lag que hay en la partida, ¿no? El tío teletransportándose en el suelo, tú. Ese allí sigue bajando. Vamos a ir a este generador, que está bastante operativo. Íbamos viendo un poquito, ¿no? ¿Qué tal, Neita? Vale, veo al otro por allí lejos. Vamos a por este señor. Está por aquí, Nea, que la he visto venir. Mírala. Nice. He visto curarte, amiguito. Vale, ve ahí a linternas.
O sea, que juega tampoco. Y veo aquí al otro, que tampoco, o sea, que juega. ¿Qué hacéis, loco? ¿Qué hacéis? Vale, lleva chungo. Ahí no llegas, loco. Ni harto de vino llegas ahí, compañero. Ni harto de vino. Lo sabía. Vale, el otro viene por atrás. Ok. Así te sale, compañero. Gracias. ¿Qué haces? Si no estás forcejeando. ¿Qué estás haciendo? No entiendo tu rollo, amigo. Veo. Vale. Doki doki. Okie dokie. Vamos a jugar, Neita. Tú y yo. Tú. Pandi. Y Ganchilandi. ¿Cómo se nota que hemos quitado maletines de en medio, eh? Madre mía, tú. Aunque sinceramente no sé cómo funcionarán ahora los maletines. Pero los nerfearon, eh. En teoría. Hay aquí marquitas. Te veo. Venga, loco. Y al otro que va a correr. O sea, está corriendo por detrás para salvar a Neita, ¿no? Este se va al lobby ya. ¿Qué tal? Buena gente. Bueno, ya completamos el desafío. O sea, ¿qué? Ya estaría. Neita. Neita. Se esfumó. No me fío. Ah, estás aquí. Vamos a cogerla porque igual lleva decisive. ¿No? Lo lleva. Y ahora este. La historia es que no llego a colgarlo, por lo cual vamos a dejar que se suelte. Ahí estás. Y let's go. Oh shit. Llegó tú. Brutal, chaval, vaya liada, tú. Qué liadote, tú. Se ha comido el pavo, ¿eh? Tenía la ventana al lado, podría haber saltado por la ventana, ¿sabes? Vaya tela, ¿eh? El buen juego mental, dice ahí. Brutal. En fin, locos. Ni tan mal. Que, por cierto, han reseteado rangos, ¿eh? O sea, que nos han bajado un rango. Estamos en rango 9 y estábamos en el 8, si mal no recuerdo. Así que ahí está hecho, vale, el desafío. Perfecto. 4 irisaditas. Y por esto, por esto no fue. Ah, ya está. Obviamente siempre tienen que poner la guindita en el pastel. Ya sabéis que en este juego hay que jugar como los supervivientes quieran. Si no, o tus addons están rotos, o el personaje está roto, etc, etc, etc. Así que, ok.
Ahí estuvo, gente, pero se mola la partidilla. Nos vemos en la siguiente. Hasta ahora. Ok, gente, avenida Lankin, Haddonfield, partidilla con el bueno de David King. Ahora que lo pienso, el arponero aquí puede ser un problema, ¿eh? Tiene mucha zona estrecha. Dime tú aquí cómo esquivas el arpón, está complicado. Pero bueno, veremos. A ver qué tenemos. Vale, es la plaga. De hecho, lo estoy viendo ya. Yo y a mí también. Lo cual, no, no me ha visto. Está por ahí potando. No me ha visto, oh. No me dio, ¿eh? Pillado con la basura. Ok. Ya la veo. Entra por la ventana. Estoy aquí haciendo filigranas, con este palé. Cuidadito. Viene por aquí. Nice. Otra más. Perfecto. Vaya blonlash lleva, tú. Llevo ni de coña, chaval. Lleva un blonlash increíble. Y 5 generadores, con este tiempo que he estado con el asesino detrás. Eso me pasa a mí en una partida. Y en este tiempo, locos, me clavan 2 o 3. Bueno, retiro lo dicho. Parece que sí que se han puesto las pilas. No parecía, tío, que estuviesen reparando. Madre mía. What the fuck. Bueno, y recordar que hasta que no se empiece a limpiar la gente, no nos vamos a limpiar, ¿eh? La peste. Lo siento, loco. Te infecté. Es lo que hay, my friend. De aquí no hay. Voy a pillar esto. Bueno, tengo un desafío, locos, que es destunear, básicamente, con los pales al asesino. He destuneado una vez, me quedan 4, por eso estunearlo 5 veces. ¿De qué? Vamos viendo. Intentar buscar un generador que esté por ahí perdido para no infectar a mis colegas. Este de aquí, por ejemplo. Así que se nota que han aprovechado el tiempo, ¿eh? Como veis. Aquí no está. Parecía que no, locos. Ya os digo. Estaba yo ahí con el asesino detrás. Y 5 generadores aún. Sin plan, what. Ostras, es verdad. Que ahora han cambiado los maletines. Que ahora es diferente. Ya veis cómo se gastan ahora, ¿eh? Brutal. Pinta que va siguiendo a alguien, ¿eh? ¿O qué? Muy raro, ¿eh?
Muy raro que no haya nadie por aquí. Ahí está con la obsesión. Stuck with the obsession. Suelo. No le coge. Posible que haya alguien más por allí. También la idea, locos y locos, digo, no acercarse al resto de compis. Porque con el resto de compis lo que haces es básicamente infectarlos a ellos también. Y sí, parece que está detrás de otro, ¿vale? Ayudaron al colega. De momento, como no se quitó nadie la infección, pues nosotros tampoco. En el momento que se la quita uno, pues ya es recomendable quitársela, porque si no, coge el vómito cheto y te tumba de una, si vas herido. Esto lo tenemos, ¿dónde? Vamos a dejar esto ready. Vale. Ojito, porque habría que recuperar el chunguete, ¿eh? Vale, ya se empezaron a curar. Nos empezamos a curar los demás. Vale, entonces. ¿Qué está por aquí? Quito con el posible Noed. Vale, la salida, señores. Correr, 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 correr. Vale. ¿Dónde está el pavo? Está aquí. ¿Y el otro? ¿Dónde está el otro pavo? Ni idea, ¿eh? Pensé que estaría el otro por ahí corriendo para tanquearlo, pero parece que se fue en otra dirección. Parece. Vale, ahí está. Un palé estuneado. Perfecto. Vale, y va por aquí el pavo. Quizá buscando trampilla. De hecho, la encontró. Vale, pues plenito, locos. Ahí estuvo. Espero sumar a la partidilla y nos vemos en la siguiente. Hasta ahora. Ok, gente, por aquí vamos a ir dejando este nuevo vídeo de Dead by Daylight. Ya sabéis que si os ha molado, lo podéis apoyar con vuestro likeazo, vuestro comentario, suscribiros al canal si no lo estáis para más vídeos de este juego, y nos vemos en la siguiente con más y mejor. Ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye.